pulsera con qué? Ah, vaya, agárrelo entonces. O alguien que lo pueda agarrar. O es mansito. Solo póngase ahí entonces. Ah, pues no, párese ahí. Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, a continuación. Ahí déjelo, Masito, solo que no se cruce. Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, a continuación les mostramos un embrión de la raza Aguirre, sí, que está en venta, ¿verdad? Cuéntenos, don Luis, un poco sobre este ejemplar. Vaya, este ejemplar tiene 20 meses. 20. Ya está listo, ya empieza a pegarse con la vaca que está en el cerro y ya luego va a trabajar. No tengo los datos aquí de la tendencia de este Brasil y está hasta aquí este ejemplar para disposición a alguien que quiera que se lo vaya más bueno para ahí. Ahí tenga, lo voy a hacerlo atrás. Juguetón, no veo qué es. Ahí deja. Es de la. ¿Vos qué se deja? Si no, espera. Sí. O lo van a hacer unos segundos aquí que falta. Vale. Bien, ahí seguimos viendo el embrión que va avanzando. Y mientras tanto, aquí tenemos y vamos a verlos en el potrero. Siempre me acompaña Cristian, él hizo estas tomas, por cierto, que fue al rancho El Picudo. Coméntanos, Cristian, ¿qué es lo que vemos acá en este potrero? Pues fíjate, Ricardo, que como ustedes observaron, amigos, iba entrando un grupo de becerras, algunas novillas por acá. El cruce de estas novillas o becerras que ustedes van a ver a continuación son más que todo broncís, que tienen, algunas tienen jersey y un poco de gear, otras con gusera. Incluso este rancho, Ricardo, es el primero que veo que experimenta con el gusera, con este cruce, fíjate. El gusera, es raro que hagan cruces con el gusera de acá. Fíjate que comúnmente algunos no lo hacen, ¿verdad? Utilizan otro, quizás el Holstein, el Gear, Brahman, pero no el gusera, ¿verdad? Pero hay buenas hembras por acá y aquí vemos en algunas, ¿verdad? Excelentes resultados que está dando. Además que son muy fuertes a los diferentes cambios de clima, ¿verdad? La inquietud de siempre de nuestros amigos es si aguanta andar en cerros, en potreros, el ganado. Y aquí se ve eso, esa característica, Ricardo. Para que no le cuenten, aquí los estamos viendo en el mero potrero, en el mero solazo. Eso indica que son resistentes a un clima tropical. Y recuerden, esta zona oriental del país, ahí San Miguel, el Tecomatal, Cantora, para más o menos ubicarlos. Ahí con don Luis, ¿verdad? Aquí del rancho El Picudo. Y así es que, y especifico eso porque así ven ustedes que están en el clima más extremo. Y yo las veo tranquilitas, ya bien acostumbradas. Sí, Ricardo. Incluso hay un amigo que me comentaba que tenía esa inquietud. Si es bueno llevarse el animal desde pequeño, desde 2 meses de nacido, para aclimatarlo al ambiente del cual pues va a ser su nuevo hogar. No obstante, aquí vemos de que son muy resistentes, ¿verdad? Estamos hablando que son las 12 de la tarde, ¿verdad? Así que me pegué una buena soleada, pero ahí anduvimos por acá en ese rancho El Picudo, ¿verdad? Aquí están otros ejemplares, Ricardo, que no se percibieron al inicio, ¿verdad?
unas novillas muy buenas. Y siempre tienes el poquito de jersey, ¿verdad? Por supuesto, te quemaste, pero vos también sos resistente a este clima, Cristian, eso nos consta. ¿Podría repetirnos cuáles son las diferentes razas mezcladas en esto que se ve aquí en el potrero? Fíjate que los diferentes cruces son estos: Bronzés, Jersey, Gir, Gusserup. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Bronzés, Jersey, Gusserup. ¿Cuál se me olvidó? Creo que una no la mencioné. Bronzés, Jersey. Ah, el Gir. Sí, y raro que se me haya olvidado el Gir, que sí es el que más sacamos generalmente. Así es que muchos me han preguntado, porque quizá en el pasado Don Luis no tenía WhatsApp, pero ¿qué podemos decir en la actualidad? Fíjate, Ricardo, que Don Luis ya cambió de número, ¿verdad? Él es el dueño, o el que administra acá el Rancho El Picudo. Es un número nuevo el cual dispone él, y también tiene WhatsApp disponible, porque ese era un problema antes, ¿verdad? Así que contáctenos por ahí al número del canal para que podamos darle el número más actual. Les voy a probar el número del canal a continuación. El número es el más 503-61-39-72-54. Lo voy a repetir: más 503-61-39-72-54. Vean. Excelente, ahí le vamos a estar atendiendo. Sugerencia nada más, esto no es obligación. Si nos pueden escribir o mandar un audio, mucho mejor, porque a veces puede que andemos en un lugar donde no pegue mucha señal y no queremos sentir esa grosería de no contestar. No es porque no queramos, sino que a veces hay cosas fuera de nuestro control, pero si dejan un mensaje, nosotros les correspondemos. Por cierto, Cristian, otra pregunta que me han hecho: ¿pueden llamar gente de Honduras y Nicaragua también? Fíjate que eso hablábamos con Don Luis, ¿verdad? Él comenta que se pueden tratar amigos de Honduras, Guatemala, no hay problema, ¿verdad? Eso sí, que el transporte ya es otro pisto, ¿verdad? Como dicen aquí el dicho salvadoreño, ¿verdad? Es decir, que la persona interesada que esté en Honduras, pues va a pagar el costo también del transporte o Guatemala, ¿verdad? Algo que quería mencionar, amigos, es que todos esos cruces que ustedes ven por aquí son muy buenos, la verdad. No solo a Don Luis le han dado buenos resultados, también a otros amigos ganaderos, ¿verdad? En una vaca hablamos que va a pasar de las 10 botellas, 15, 20 o hasta 30 botellas, Ricardo. Oh, excelente. No habíamos dicho el dado del rendimiento, pero qué bueno que Cristian ya recordó y pudo dar este dato. Ese me parece como que es Gusserup, fíjate. Sí. Es el cruce del Gusserup, bueno, al menos por la forma. Ya, sí, bueno, ya. Ahí tiene un poco de Gusserup, ¿verdad? Y ya el ejemplar, el primero, pues vamos a mostrarlo en esta semana, Ricardo, para que los amigos lo vean, ¿verdad? Ya está más grande y muy bueno, la verdad. Excelente, pues bien, esperamos que les haya sido útil la información. Siempre estamos queriendo llevarle estos videos, y más que les vamos a seguir llevando. Gracias por vernos, por cierto. Hay muchos que me escriben, que nos ven desde hace mucho tiempo. No saben que si pudiera ahí les agradecería con un abrazo. Hagan de cuenta que ya se lo di. Y que sigan por favor viendo más videos, sugiriéndonos ahí en la caja de comentarios. Les prometo que los leo a toditos, y Cristian también los lee. También llámenos, va a ser un gusto interactuar con ustedes. Tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos también Instagram. Así es que ahí vamos a estar interactuando e invitándolos a que miren más videos de nuestro canal. Nos despedimos y nos vemos en otro video de su canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.